La socialité estadounidense terminó oficialmente su segundo matrimonio con Ernest Aldrich Simpson hace 86 años, allanando el camino para que Wallis Simpson se casara más tarde con Eduardo VIII. Wallis Simpson y su deseo de casarse con el rey Eduardo VIII hicieron que Gran Bretaña y la Commonwealth se enfrentaran a una de las mayores crisis constitucionales de su historia. El 27 de octubre, Marca Simpson recibió la notificación de que su divorcio con Ernest Simpson había finalizado y que estaba lista para casarse con el entonces monarca. Sin embargo, surgió que el controvertido divorcio de Wallis, que fue su segundo después del matrimonio con su primer esposo, Earl Winfield Spencer Jr., se rompió en 1927, en realidad fue derrotado originalmente en la corte, en lo que se describió como una farsa judicial. Robert Egerton, un abogado que brindó un relato del proceso de divorcio que ayudó a impulsar la abdicación de Edward a finales de año, pero señaló que el hotel involucrado en el proceso era demasiado exclusivo para que el señor Wallis cometiera adulterio. Esto, según muestran los documentos, significó que el primer intento de Wallis de probar que el adulterio fue la razón detrás de su decisión de divorciarse del señor Wallis no se consideró una razón suficiente y, sin embargo, con el tiempo, el divorcio finalizó. Edward abdicó un año después, en 1937, la pareja se casó, antes de ver el resto de sus días como pareja en los años 70 como una pareja felizmente casada. El tiempo de Edward como monarca, y la posterior desaparición y relación con Wallis ha sido criticado por los críticos, incluido el autor de Traitor King, The Scandalous Exile of the Duke and Duchess.